Luego de las diversas lluvias que han ocurrido en las últimas semanas, gran parte del camino Valenciana Mineral de la Luz en Guanajuato capital presenta algunos deslaves en diversos puntos, dificultando el paso de los vehículos que transitan por la zona. Mientras esto ocurre, el titular del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Guanajuato, Leoncio Pineda Godos, se encuentra junto al subsecretario Secundino Parra Moreno en un viaje de placer en la ciudad de Nueva York. A falta de equipamiento de seguridad como mallas o tubos de desagüe para la prevención de incidentes, en diversos tramos de esta carretera, parte de los muros de roca se han derrumbado, cayendo sobre el carril camino a Mineral de la Luz, volviéndose peligroso principalmente en los tramos donde las rocas bloquean uno de los dos únicos carriles con los que cuenta el camino. Cabe señalar que apenas a finales del año pasado, gobierno federal había invertido aproximadamente 125 millones de pesos para la construcción del camino en abril de 2014 y una reparación posterior apenas 3 meses después de ser inaugurado. Hasta este martes por la tarde, cuando Zona Franca acudió a corroborar los desmanes de las precipitaciones fluviales recientes, aún no se presentaba personal de protección civil o tránsito para colocar señalamientos acerca de los problemas que presentaban los distintos tramos o acordonar siquiera dichas partes. Daniel Rentería Martel, Zona Franca.